En El Salvador hay un sitio arqueológico llamado Joya de Serén. En este lugar se esconde uno de los secretos más importantes de Mesoamérica porque demuestra la forma de vida de los ciudadanos regulares en el año 600 después de Cristo. Conozcamos este hermoso lugar. Su nombre Joya lo toma por la importancia del sitio arqueológico y Serén porque la hacienda donde fue encontrado el sitio cuando construían los silos para almacenar granos perteneció a la familia Serén. Estamos pues ante una de las joyas que constituye el patrimonio dentro del listado del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, que fue declarado en el año 1993. A diferencia del resto de los sitios arqueológicos que corresponden al mundo maya, pues Joya de Serén, lo que muestra es la vida cotidiana de estas personas hace más de 1500 años. Gracias a este singular hallazgo se conoce la vida cotidiana de esta comunidad indígena. La distribución de sus casas, además de otras actividades realizadas en los alrededores, como la elaboración de utensilios para el hogar, la elaboración de artesanías y el intercambio comercial, entre otras. Hace aproximadamente 1400 años el sitio arqueológico de Joya de Serén era una aldea floreciente a orillas del río Sucio, antes llamado Nexapa. A pesar de que Joya de Serén era autosuficiente en la producción de alimentos, la construcción de edificios y la elaboración de utensilios, sus habitantes dependían de San Andrés para la obtención de artículos como herramientas, obsidiana, hachas de jade, pigmentos rojos y tal vez conchas de mar y sal. A nivel de Mesoamérica, es el único parque arqueológico en el cual pues, se ha encontrado una aldea en condiciones de preservación perfectas. Esto se debe a que hace pues, 1500 años, cuando desaparecieron, un volcán de nombre Loma Caldera explotó. La lava y la nube piroplástica cayeron acá en la parte donde estaban pues, ellos en su aldea. Y pues la ceniza comenzó a sepultar las viviendas hasta llegar un momento en que quedó cubierto por completo. Lava y ceniza sellaron de tal manera la zona que resultó inútil excavar. Muchos le llaman la Pompeya de América. Algo interesante también de acá del sitio arqueológico y que cabe destacar es el hecho de que hasta la fecha no se han encontrado restos humanos, no se han encontrado esqueletos ni se han encontrado pues, cuerpos petrificados. Así como se dio en el caso de Pompeya, en Italia. ¿Por qué? Pues la nube piroplástica estaba a una temperatura arriba de los 600 grados, por lo cual todo lo que era orgánico, personas, animales, plantas, todo lo que era orgánico pues se desintegró al momento que la nube piroplástica alcanzó este lugar. El sitio fue descubierto en 1976 cuando un tractor nivelaba el suelo de una pequeña cocina con el fin de hacer una plataforma para guardar granos en silos. En el caso de Joya de Serén, también pues, se han encontrado, por ejemplo, en algunos artefactos de la alfarería, se encontraron incluso impresas las huellas digitales, que quiere decir que esas personas estaban comiendo o estaban con algunos de esos objetos a la mano en el momento que pues el volcán hizo erupción. El recorrido está compuesto por tres áreas de excavación donde visualizará 10 estructuras separadas. En ellas se pueden ver algunos dormitorios, área de cocina donde se hallaron vasijas con restos de comida, platos de barro, también bodegas y terrenos de cultivos limitados con cercos de madera. También se puede apreciar la estructura donde se supone que se realizaban actos religiosos, ritos y consultas al chamán o líder de la comunidad y también la casa de personas que gozaban de autoridad en el asentamiento. De ahí pues les hacemos la invitación para que visiten El Salvador, que conozcan pues las bellezas que nosotros ofrecemos acá en nuestro pequeño país y también pues que vean acá que nosotros también, pues dentro del mundo maya tenemos lugares interesantes y tenemos muchas cosas que le podrían llamar la atención a usted como turista.
Bueno, y con esta hermosa nota que nos mostraba el hermoso paisaje de esta joya arqueológica, la joya de Serén en El Salvador, ponemos punto final a esta entrega informativa de CB24. Ha sido un placer haberles acompañado. Recuerde nuestras redes sociales, ahí están en la pantalla, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos para que usted interactúe con nosotros y también en nuestro sitio en internet www.cb24.tv. Soy Andrea Ramírez, me despido hasta una próxima entrega. Hasta luego.